Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están, colegas? Es para mí un gusto tenerlos el día de hoy acá en esta reunión, en nuestra primera reunión relacionado a la didáctica del área de comunicación. Creo que es un curso que muchos han estado esperando también para ver cómo planteamos estas propuestas de abordaje del área a partir de los desempeños que nosotros debemos de trabajar dentro de nuestras actividades de clase. Entonces, son mayormente partes prácticas lo que vamos a hacer en el sentido de ejemplos realizados, ¿no? Que he podido elaborar para que puedan ustedes verlo y reflexionar también sobre cómo se han estructurado. Ahora bien, ¿no? Algunas pautas generales antes de iniciar, como son, ustedes saben que esta clase se está grabando. Luego, ya a través de la Cámara Nacional de Educación del Perú, que es el que auspicia, ¿no? Y gracias a ellos son los que estamos reunidos el día de hoy, ¿no? Ellos ya brindarán las diapositivas y también la grabación, el enlace de la grabación y algún material adicional que yo les proporcione a ellos para que se los facilite a ustedes, ¿ok? Después de cada encuentro, se les brindará el material que se utilice en la reunión. Es muy importante que ustedes ingresen, no se olviden, con su nombre y su apellido, ¿ok? Para que así puedan tener un ingreso fácil, ¿no? Porque a veces cuando ingresen con otro nombre, pues deja la suspicacia de quién será, ¿no? No se sabe con certeza. Entonces, teniéndolo así con claridad, ya podemos nosotros, identificar según cómo ustedes se han inscrito al curso. Y entonces, si hay esa coherencia, ya no hay problema. Ya no se olviden su nombre y su apellido. ¿Ya? Y así ya todos estamos en la reunión. Como ya algunos me conocen y estoy viendo algunos nombres ya de personas que ya he tenido la oportunidad de encontrarme en en unas reuniones, ¿no? Los que no me conocen y que veo por aquí también otros nombres, les agradezco esta confianza que me están dando. Mi nombre es Lili López, soy docente de aula, soy este año docente de tercero de secundaria, de cuarto de secundaria. Además, tengo la maestría en literatura infantil y juvenil, ¿no? Y nuevamente, reiterarles el agradecimiento a ustedes por su inscripción a este curso y también a la Cámara Nacional de Educación del Perú, en el cual van a poder ver en su página diferentes, convocatorias a diferentes cursos que se estén realizando de otras áreas también, ¿no? Entonces, como yo les decía, todas las clases luego se les va a dar grabadas, como el material también. Para que si usted puede, si no han podido reunirse un día, pues entonces verá la grabación para poder tenerlo en cuenta. Además de eso, ustedes también lo que van a poder hacer es lo siguiente. Si por ahora tienen alguna duda, alguna inquietud con respecto a alguna idea o algo más que quieran ustedes, ¿no? Realizar o indicar, pues me lo pueden hacer saber a través de mi WhatsApp. Como ustedes saben, se ha creado un grupo de WhatsApp, ¿no? En ese grupo de WhatsApp estamos nosotros, los que ya estamos inscritos, ¿no? Los que están inscritos están en ese grupo para que así nosotros podamos tener una mayor facilidad de comunicación. Recuerden que el enlace que se ha mandado hoy día, este enlace nos va a servir para las cuatro fechas, ¿ok? Ese enlace nos va a servir para las cuatro fechas. Así que por favor, ahí simplemente miran en el correo donde se les ha enviado el WhatsApp, ¿no? Donde se les ha enviado el enlace, perdón,
Y ese es el que van a usar para cada vez que ingresen. ¿Ya? No se olviden, es el mismo, por favor. Y cuando ingresen, no se olviden con su nombre y su apellido con el cual se han inscrito, para que no haya problemas. Bien. Me gustaría, por favor, que por el chat me puedan escribir ustedes, ¿no? De dónde son, si están en Lima, si son de primaria, porque a veces hay profesores de primaria que también, se reúnen, también, se acoplan a nuestros cursos de secundaria en el área de comunicación. Entonces, pónganme ahí, por favor, en el chat de dónde son, ¿no? Y si ya saben qué grados van a enseñar este año, sería bueno también ponerlo, ¿no? De Cerro de Pasco, Ricardo, muchísimas gracias por la confianza. Ricardo de Cerro de Pasco nos dice que va a encontrarse en el nivel de secundaria. A ver, escribimos por favor ahí, si podemos, escribimos dónde nos encontramos. Ah, comunicación primer y segundo grado. Excelente. Sabemos que el ciclo 6 tiene muchas diferencias en relación al ciclo 7, porque ya hay un abordaje más profundo en lo que se refiere a literatura. Entonces ahí sí hay unas distinciones, ¿no? Como que el ciclo 6 te da ciertas libertades, ¿no? En algunos puntos que seguro vamos a conversar. María Lozada de Lima y este año va a tener a cargo primero de secundaria. Muy bien. Primero de secundaria y está en Lima María Lozada. Silvia de la Cruz está en Lima, secundaria, comunicación. En la espera de una adjudicación. Ah, sí, los contratos, ¿no? Para los profesores del Estado. Esperemos que todo salga bien, Silvia. Esperemos en verdad que todo salga bien y ya nos puedes ir contando también tus experiencias. Y Jessica nos dice que, a ver, buenas tardes, Jessica. Es de profesora de secundaria y en este ciclo estará en el ciclo 6. Trabajo y radica en Sicuani, Cusco. Muy bien, estamos Cerro de Pasco, Cusco, Lima. Margot Tinoco estará en primaria, tercer y cuarto de primaria. Ay, muy interesante el tema. Espero no defraudarlas, ¿no? Y también cualquier cosita, comentármelo, ¿ya? Si desean, pueden hacerme comentarios por interno, ¿no? A mi número y para poder ver algunos puntos, quizás algo que requieran ustedes también. Si por A o B ustedes requieren algo que pongamos más énfasis, me lo escriben y así yo puedo ir viendo en las reuniones algo que podemos hacer. ¿Ok? Ustedes se habrán dado cuenta que he estado realizando diferentes cursos, diferentes charlas, ¿no? Algunas charlas pequeñas de un día, ¿no? Algún tema que se ha tratado. Quizás por ahí si hubo alguna pregunta o algo, me pueden hacer. Bien, ¿alguien más, por favor, por ahí que quiere escribir? ¿De dónde es? ¿En dónde está? Liesel Cuentas es de Lima, nos dice. Hola, Liesel. A ver. A ver, ¿alguien más por ahí? ¿Dónde están? Escriban ahí, ¿no? ¿Qué grados son los que van a tener? Si ya están determinados o no. Yo les comento, yo el año pasado también enseñé tercero de secundaria, pero este año, bueno, sigo en tercero, pero el grupo con el cual voy a trabajar es un grupo nuevo, no los conozco. Tengo que comenzar a verlos bien primero para luego ver cómo va a ser mi abordaje del curso, ¿no? Cada grupo es diferente, ¿eh? En general, hay algunos puntos que seguro voy a tener que ajustar, obviamente, por la naturaleza del grupo. Y bueno, a veces me dicen, no, bueno, como ya estás en el mismo grado, entonces vas a hacer, ya tienes todo, pues. No me gusta repetir las cosas, entonces tengo que ir viendo otras, estrategias, otros planteamientos, pero apuntar obviamente a los tipos de requerimientos que tiene el área, ¿no? Para ese grado. Pero darle un pequeño matiz, ¿no? Diferenciado a comparación de lo del año pasado. Bien, bueno, entonces acá ya estamos inscritas, acá algunas ya están inscribiendo. Estábamos haciendo la pregunta de que de dónde están, si están en Lima y qué grados tienen. ¿Ok? ¿Qué grados tienen? Bueno, estamos viendo que estamos en diferentes lugares, ¿no? Estamos en Lima, estamos en Cusco, estamos en Cerro de Pasco. Qué bien, qué bien. Hay de primaria y hay de secundaria. Eso también es bueno. Bien, entonces solamente volvemos a la recomendación inicial. No se olviden que ustedes ingresan con el enlace que se les ha enviado hoy día. Con ese enlace ingresarán las cuatro sesiones.
No se olviden también que cuando vayan a ingresar pongan su nombre y apellido para que sea más fácil identificarlos cuando pidan el ingreso a la sala. ¿Ok? Los materiales se les va a facilitar al terminar cada reunión a través de la Cámara Nacional de Educación del Perú, que es la institución que auspicia y certifica este curso. ¿Ok? Bien. Entonces vamos a empezar. A ver, voy a chequear dónde está mi archivo. Muchos me preguntaban, me decían, ¿no? Y estaba viendo justamente ese término de didáctica. El término de didáctica lo estaba viendo que se estaba empleando en algunos cursos también que se están lanzando por la web, ¿no? Pero ¿hacia dónde apunta la didáctica? Y eso sí me parece algo muy, muy importante. ¿Hacia dónde nos quiere llevar la didáctica? Y no confundirla con otras actividades, no malentenderla, porque a veces pasa eso, ¿no? Que el término atrae mucho, pero en verdad, ¿hacia dónde, no?, está apuntando. El curso que vamos a iniciar ahora surge a partir justamente de esa inquietud, ¿no?, al ver que existían varios cursos con el denominación de didáctica. Y la didáctica de este año hacia atrás, 10 años atrás, 20 años atrás, ha cambiado muchísimo. Y tiene que ver mucho con la mirada que nosotros tenemos del área, los cambios que el área ha tenido para mostrarse al estudiante y cómo, ahí viene esa pregunta muy importante, y el cómo nosotros vamos a volver más práctico, más claro, más detallado el área, que para algunos puede ser muy, muy complejo, algunos puede ser muy común, pero ¿cómo hacemos que aquello que nos dice el currículo lo volquemos al aula? ¿Cómo hacemos que eso que queremos llegar al culminar cierto ciclo, que es el estándar, se evidencie en acciones de nuestro estudiante? Pues eso se hace a partir de una construcción estratégica que plantea el docente. ¿Ok? Y eso se va a ver más detalladamente cuando ya el docente, al sentarse y al conocer el bagaje de la construcción del currículo, vaya a proponer planteamientos que se ejecutan con situaciones más concretas, como son las estrategias. Entonces vamos a iniciar. Voy a hacer algunas pausas en la presentación también para que ustedes puedan hacer algunas consultas, algunas inquietudes, ¿no? No hacer solo un monólogo, ¿no? Bueno, el curso es didáctica en el área de comunicación, ¿no? Esta didáctica, como está entendida, a través de las competencias y las estrategias didácticas, ¿no? Todo volcado hacia la comunicación. Ahora, nuestros encuentros van a ser 4. 21, que es el día de hoy, 22, 24 y 27 de febrero, de 6 a 8 de la noche, ¿ok? ¿Cómo está o cómo va a estar organizado nuestra semana de trabajo, nuestro curso, perdón, de la siguiente forma? El día de hoy vamos a abordar la competencia Lee en su lengua materna y estrategias para abordar textos formales y literarios, ¿correcto? Esta es la primera sesión y vamos a arrancar con la competencia Lee, que no solo por lo que yo pueda decir, sino por varios especialistas también, al abordar el área de comunicación, recomiendan enfatizar y en iniciarlo con el área, con la competencia de leer en su lengua materna. Posterior de esa lectura o interiorización del conocimiento a partir de lo leído, podemos partir a un segundo momento con la competencia de escribir en su lengua materna. Y posterior a esa construcción ya apropiada del alumno, pasar a la competencia escribe en su se comunica oralmente en su lengua materna. De esa manera se abordarán las tres competencias. Lee para el día de hoy, para mañana miércoles escribe y para el viernes se comunica oralmente. Ahora bien, lo que yo esté mostrando en estas reuniones van a provocar que el día lunes 27 de febrero, que es la última reunión,
¿no? Yo muestre algunos instrumentos, ¿no? Como organizar instrumentos para las competencias lee y escribe, principalmente. Y ustedes puedan compartirme algunos planteamientos estratégicos similares a los que yo esté mostrando en la sesión 1, 2 y 3. O sea, la sesión 1, 2 y 3 va a tener modelos, ejemplos, y espero que ustedes el lunes 27 muestren qué es lo que han podido, por ejemplo, si veo acá el nombre de Ricardo Cancapa, ha decidido hacer un ejemplo similar a los que ha visto en mis clases y el día lunes lo va a mostrar. Él decide, a mí, yo quiero enfatizar en la competencia lee su lengua materna y trabajar en tal, con tal desempeño. Entonces he provocado este planteamiento de abordaje de la competencia. Ok, entonces él lo va a presentar y así vamos a ir retroalimentando, ¿no? Voy a hacer retroalimentación sobre los aportes que ustedes vayan a presentar. Eso será para el último día. Okay. Mientras eso, la primera sesión, segunda y tercera, yo mostraré ejemplos o modelos. ¿Ok? Entonces, sí espero que ese lunes 27, en la primera parte yo hablaré de instrumentos y en la segunda parte ustedes propondrán planteamientos estratégicos. Nos compartirán. Bien, entonces vamos a iniciar. Esta competencia lee en su lengua materna, que también llamado L1, porque si nosotros revisamos el currículo nacional, tenemos L1, que es lo que nosotros empleamos, especialmente en los lugares, ¿no? Donde el español es el idioma materno. Pero también hay L2, que es en los lugares donde se habla otras lenguas, orígenes, ¿no? Por ejemplo, el quechua, y se enseña en quechua. Para ellos se utilizan, y en el programa curricular hay todo lo que es lee en su lengua, no en su segunda lengua, ¿no? Y tiene un planteamiento similar. Entonces, nosotros vamos a abordar dentro de estas reuniones L1, ¿ok? Y para ello, primero, entender que L1 o lee en su lengua materna está enfocada principalmente hacia la comprensión del texto. Por ende, decimos que tiene un enfoque cognitivo, porque está desglosado, ¿no? A partir de capacidades que se van a ir movilizando cuando se utilicen determinadas habilidades cognitivas, que van a estar ya más detalladas en los desempeños. ¿Ok? Y estas capacidades tienen similitud con qué? Con las con los niveles de comprensión, ¿correcto? Pero ¿qué es lo pertinente o qué es lo más idóneo que ha pasado con esta competencia lee en la descripción? Que esta descripción en su interior nos está mostrando cómo es específicamente lee en su lengua materna. ¿Qué debo de entender cuando yo trabaje lee en su lengua materna? Si yo no trabajo esta competencia bajo esta concepción, estoy haciendo cualquier otra cosa. Por eso, muchas veces cuando tengo yo estos encuentros, yo les digo, es muy importante que revisemos nuestras fuentes, que revisemos la información. Esta competencia se define como una interacción entre el lector, el texto y los contextos socioculturales. Eso quiere decir que no se va a dejar de lado, no se deja de lado lo que haya provocado la construcción del texto. Y acá hay algo importante que nosotros conocemos como esa intención comunicativa. Ese momento del tiempo, ese momento, ese espacio en la sociedad, esa intención, esa inquietud que despertó la posibilidad de plasmar un texto para que luego pueda ser leído por otros. Ese contexto es lo que se considera acá también, que va a tener una interacción entre lector y texto. Y contexto, son tres términos que participan en esa trilogía. Hace mucho tiempo atrás se consideraba que solamente existía la relación entre el lector y el texto. Y no es así, porque todos los textos
han tenido una razón de ser y un origen. Entonces, hay un proceso activo. Ese proceso activo se refiere al movimiento cognitivo que hacemos nosotros los lectores cuando comenzamos a relacionar, cuando inferimos, cuando predecimos aquello que se presenta en el texto y que nos va a permitir darle significado a lo que estamos leyendo. ¿Ok? No me refiero solo al significado de las palabras que están sueltas, sino a todo, o sea, al significado global. Al encontrar las relaciones entre todas las oraciones que estaban ahí inmersas y cómo entre ellas van a decirnos algo. Cuando el estudiante pone en juego esta competencia, utiliza saberes de distinto tipo y recursos provenientes de su experiencia lectora y del mundo que lo rodea. Esto quiere decir que los procesos no necesariamente, si yo los planteo para un determinado tiempo, para todos van a poder terminarlo en ese tiempo planteado. ¿Por qué? Porque existen muchos factores. Esto es como las experiencias cuando hacemos una investigación. Nuestros participantes en investigaciones vienen de diferentes culturas, vienen de diferentes formaciones, y eso provoca que los resultados de cada uno sean diferenciados. Por ende, las experiencias lectoras que hayan tenido nuestros estudiantes va a marcar la diferencia de su abordaje de la competencia lengua materna. Por ende, los que leen más van a tener mayor facilidad para poder abordar la competencia. Los que han leído menos, los que tienen menos experiencia, pues se les va a dificultar mucho, ¿no? Porque no tienen esa experticia. Y esos estudiantes que han leído mucho van a tener una conciencia más activa de lo que está pasando mientras están leyendo. Van a entender que para leer, por ejemplo, requieren un tiempo de concentración y guardarán silencio. Van a entender que las palabras, algunas palabras relevantes, van a ayudarle a reconocer un tema. Se apropian de todo el proceso de comprensión. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta en estos tiempos, que sean conscientes, porque ahora la comprensión de hace mucho tiempo atrás, ¿no? La competencia lee hace mucho tiempo atrás, solo estaba entendida en el análisis de los textos en papel, ¿no? Textos, ¿no? Pero ahora hablamos de textos multimodales, textos que son, por ejemplo, los flyers de las publicidades, los posts en el Instagram, hablamos de los medios virtuales, por ejemplo, los mensajes que vienen a veces colgados también en los videos de TikTok, hablamos de las páginas web, los hipervínculos, como un texto, un enlace nos lleva a otro enlace, ¿no? Pero porque para profundizar o ampliar el dato, ¿no? Los datos. Entonces, esas nuevas tecnologías hacen que el concepto de lee en su lengua materna se amplíe también. Ahora la pregunta es, ¿qué tanto las abordamos en nuestra práctica diaria? La mejora de la lectura no es solamente que se va a ver reflejado en el estudiante en su clase de comunicación. Si el estudiante emplea esas estrategias adecuadamente en otros ámbitos, otras áreas de trabajo, estamos diciendo que ya hay una autonomía. Y hacia eso apuntamos, que lo que nosotros le podemos brindar lo pueden utilizar en diferentes espacios. Bien. A ver, vamos a ver si ya estamos todos. Igual, si falta alguien, ya sabe que pueden ver luego la grabación. A ver. Una de las capacidades que está considerada en nuestra competencia lee en su lengua materna es esta de acá. Infiere e interpreta información del texto. El estudiante construye el sentido del texto. Para ello, infiere estableciendo diversas relaciones entre la información explícita e implícita con el fin de deducir nueva información y completar los vacíos del texto. A partir de estas inferencias, el estudiante interpreta integrando la información explícita e implícita, así como los recursos textuales para construir el sentido global y profundo del texto.
y explicar el propósito, el uso estético del lenguaje, las intenciones del autor, las ideologías de los textos, así como su relación con el contexto sociocultural del lector y del texto. Esto quiere decir justamente que no es solamente, como antes se decía, ¿no? Entiendo el significado de algunas palabras, no, aisladas, ¿no? No, sino que voy a comenzar a interactuar con todas las partes o las oraciones que intervienen dentro de esta construcción. He puesto en negrita algunas expresiones, porque de ellas, miren lo que pasa aquí, estas expresiones, ¿no? Que esta es la capacidad, yo voy a encontrar luego estos desempeños que están acá involucrados, ¿no? Estos desempeños se involucran con esta capacidad, ¿correcto? Entonces yo me tengo que dar cuenta de esa situación, de que estos desempeños ya me están hablando también en el interior de algunos contenidos y de algunas habilidades cognitivas, explicar, deducir, ¿no? Y explicar. Pero lo que va a pasar, por ejemplo, en estos explicas, de aquí el primero y el último, es que lo que explica será diferente. En las mismas actividades, yo tengo que ir encaminando a mi estudiante a lo que es el reconocimiento de las intenciones del autor, los puntos de vista o estereotipos, los propósitos comunicativos, ¿no? Las ideas del texto, las relaciones lógicas, ¿no? Dependiendo de cuál, y acá justamente viene la parte de la didáctica, que es el cómo abordarlo, yo tengo que ser consciente de que estos desempeños, así como se encuentran, no los puedo emplear, tengo que ¿qué? Precisarlos. Y en esa precisión y en esa decisión que tome, yo sé que en la precisión, exactamente qué voy a ejercitar en mi estudiante. Acá, miren, acá hay un desempeño de los tres que aparecía acá que se vinculaban con la capacidad de infiere, ya me quedo con uno. Y de este que aparece aquí, he sombreado lo que voy a tratar, o voy a trabajar en mi planteamiento estratégico. ¿Correcto? Voy a abordar la deducción de las relaciones lógicas entre las ideas del texto escrito. A partir de la información y una lectura, entre una lectura intertextual. A ver, esto de aquí yo quiero abordarlo. ¿Cómo lo hago? Ahí viene justamente esa parte. ¿Cómo lo hago? ¿No? Para esto yo debo de haber ya analizado cómo es mi grupo. También, si el tipo de texto, por ejemplo, ¿por qué no ha considerado esta segunda parte del desempeño? Porque tengo que ver si el texto, el tipo de texto que he elegido, tiene esta característica. Hay presencia de seres, objetos, se resaltan sus características. Porque si se resaltan las características de seres, objetos, lugares y hechos, pues sí puedo abordarlo también en mi encuentro del área de comunicación. Pero si mi texto que voy a trabajar no es coherente con esto, entonces no lo puedo hacer y lo suprimo. Estrategia 1. Entonces, para retomar nada más aquí un ratito, del entendimiento de la capacidad, paso a reconocer los desempeños que se involucran o se relacionan con esta capacidad. De esos desempeños voy a determinar uno. Y de ese que determine, enfatizo unos aspectos de ese. Ahora, deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del texto escrito. El desarrollo de esta estrategia es conveniente en textos expositivos de estructuras internas variadas o en textos narrativos. Fíjense que lo estoy poniendo acá. Yo, si quisiera abordar este desempeño, pues tengo que ser consciente de que voy a utilizar textos expositivos de estructuras internas variadas, que pueden justamente ser esas que tengan las relaciones de secuencia, causa-efecto,
explicación, ¿no? Problema-solución, ¿no? Que son tipologías internas de los textos expositivos. Tengo que saber exactamente con cuál tipo de texto es pertinente trabajar este desempeño. Ahora, tengo un texto que se llama Fases de la Historia. Este texto, lo que yo he hecho, fíjense bien, yo utilizo mucho esta forma de análisis del texto. Tengo un texto el cual lo he dividido en oraciones y para hacerlo más visible lo he resaltado. Bueno, en el cole yo lo que hago es simplemente enumerarlos. Le pido a ellos que lo enumeren, ¿no? Le pido a ellos que lo enumeren y de esa manera yo ya tengo, de esa manera ya que tengo cuántas oraciones formaron mi texto. Fases de la historia. El título ya de por sí me ayuda bastante, ¿no? Pero vamos a seguir y eso ya un lector ducho, experto, ya lo puede, la palabra fases automáticamente le va a abrir muchas puertas. Uno, a partir de la invención de la escritura comienza la historia propiamente dicha, dividida para su mejor estudio en cuatro edades, antigua, media, moderna y contemporánea. Dos, de acuerdo con ello, la edad antigua se extiende desde unos 5.000 años antes de Cristo hasta el año 476 de la era cristiana e incluye el estudio de los pueblos del Antiguo Oriente, de Grecia y de Roma. 3. En el año 476, al producirse la caída del Imperio Romano de Occidente en poder de los bárbaros, se inicia la Edad Media, que abarca casi 10 siglos, hasta 1453, fecha de la caída del Imperio Romano de Oriente en poder de los turcos. 4. La Edad Moderna se extiende desde 1453 hasta 1789, año del estallido de la Revolución Francesa, que señala un cambio fundamental en el aspecto social, económico y político de la humanidad. 5. Finalmente, la Edad Contemporánea transcurre desde 1789 hasta nuestros días. 6. Ha de recordarse que estas divisiones son solo convencionales, ya que el paso de una época a otra es prácticamente imperceptible y solo a la luz del tiempo transcurrido puede establecerse diferencia entre una y otra edad histórica. Entonces, este texto, si lo vemos así, uno, dos, tres párrafos, ¿no? Tiene una claridad y una secuencia muy lineal del tiempo en el cual estamos presentes, en el cual estamos viendo, ¿no? Y de esa manera tenemos ya una idea de cómo se va a ir trabajando el texto, ¿no? Ahora. Como yo decía hace un rato, contar las oraciones del texto expositivo es algo que debemos de pedirle a los estudiantes que realicen. Posterior a ello, realizar la pregunta, ¿qué relación se aprecia entre las oraciones presentadas? Revisar las oraciones enumeradas y determinar si existe una relación. Las posibles opciones son estas de acá. ¿Y de dónde saco estas de acá? Mira, causa, efecto, secuencia, solamente estas dos las saqué de acá. Del desempeño. Pero como esta expresión entre otras, ¿a qué se refiere entre otras? Pues ahí hay que investigar qué son relaciones lógicas y ver qué otras opciones hay. Y de ahí en esa investigación surge esto, idea general e idea específica, ejemplificación, reiteración de información, entre otras ideas. Se dan cuenta de que ya amplío un poquito más el panorama para mi estudiante y se lo pongo acá. ¿Qué relaciones se aprecian entre las oraciones presentadas? Y pido realizar un sumillado al margen de la hoja para indicar brevemente de qué trata el párrafo leído. Cada párrafo, ¿cuántos párrafos tenía en el texto yo? Uno, dos y tres. Tres sumillados. Ahora fíjense qué pasó. Yo pedía que encuentren las relaciones, ¿no? Y acá está. ¿Qué relación se aprecia entre las oraciones presentadas? Si mi estudiante al comienzo no me entiende la indicación, puedo darle un ejemplo. En el caso de la oración 2, ahora ya sabemos, porque como enumeramos, ya sabemos cuál es la 2, cuál es la 3, cuál es la 5. En el caso de la oración 2 y la oración 3, se aprecia una secuencia de continuidad en el tiempo, apreciándose una secuencia, edad antigua y luego mencionar edad media. Esta forma de explicar lo que pasa entre la oración 2 y 3
es algo que debe de entender el estudiante. Debe de saber explicarlo con sus propias palabras. ¿Ok? A veces queremos que ellos solamente repitan información que ya está y ellos caen a hacerlo. No, lo que nos interesa es, si yo sé que este es un texto de secuencia, un texto expositivo de secuencia, de estructura interna de secuencia, tengo que permitirle a él que él explique, vaya explicando detenidamente. Fíjense este segundo ejemplo a que les puede servir también. En el caso de la oración 1 con la oración 5, se aprecia una relación de inicio y fin. Esto se reconoce con las palabras en la oración 1, comienza, y en la oración 5 con la palabra finalmente. Fíjense que esas, miren, había unos términos que son los marcadores textuales, que a veces los explicamos de manera teórica, pero la comunicación, el área de comunicación nos dice que debemos de explicarlo de manera funcional, o sea, en ejemplos. Más que ponerle el cuadro de los marcadores textuales o conectores, ¿no? Que también son otros temas, tenemos que pedirle que él nos explique cómo lo está apreciando y qué está entendiendo. Con estos ejemplos nos ayuda bastante. Si nosotros le damos estos dos ejemplos y luego le pedimos que encuentre las relaciones entre las otras oraciones, vamos a ver qué más resulta con ellos. ¿Qué es lo que más pueden proponer? ¿Sí? Nuevamente, este es otro ejemplo. En el texto, ¿cuáles serán las posibles relaciones que se pueden apreciar? Recuerden que esta pregunta me abre la puerta a lo que pido o a lo que quiero que ellos reconozcan. Hace un momento, yo les he puesto algunos ejemplos acá. Ahora, quiero que ellos intenten proponer con este texto que aparece acá del aula. En este caso se separará según el orden alfabético. Luego se pregunta, acá A, B, C, D, ¿no? ¿Qué relación hay entre la expresión B con la C? Aquí ya usted le va a proponer que ellos expliquen relaciones entre determinadas oraciones. Ya le ponemos un poquito más complejo. Entonces el texto es, el agua se clasifica según sus propiedades para el consumo, no potables, no consumibles y potables, consumibles. La cantidad de minerales que tengan disueltos, duras, tienen muchos minerales como el calcio y el magnesio, y blandas, tienen pocos minerales. C, la procedencia de las aguas superficiales proceden de ríos, lagos, pantanos y mar. Y subterráneas proceden de manantiales y pozos, etc. Este texto, fíjense cómo ha sido dividido, porque las clasificaciones son diversas y las diferentes construcciones en las clasificaciones van a estar teniendo una letra del alfabeto. Y tenemos acá A, B y C. Y nos preguntan, ¿qué relación hay entre B y C? ¿No? Como decíamos, dividimos, acá también lo podemos dividir con números. Existe entre la primera... Divide el texto en oraciones. Reconoce la información en cada una de las oraciones. Oración 1, tema, las aguas duras. Oración 2, las aguas blandas. Existe una comparación y se reconoce con la expresión por su parte. Entonces, ¿por qué dice por su parte? Porque el que aparece aquí es porque ya antes me hablaron de un tipo de aguas y luego me van a hablar del otro tipo de aguas, aguas duras y aguas blandas. Y el término de fusión, un enlace entre estos, de enlace, ¿no? Es por su parte. O sea, por un lado eran las aguas duras, por otra parte, o por su parte, es que otra denominación similar, aguas blandas, ¿no? Pero en este ejercicio, en este de aquí, miren, para no dejar la pregunta suelta, nos dice, ¿qué relación existe entre la expresión B y la C? ¿Existe alguna relación entre la expresión B y C? ¿Qué dirían ustedes? A ver, ¿qué ponen en el chat ustedes? ¿Existe alguna relación entre la oración, perdón, en la expresión B y C? A ver, ¿alguien por ahí se anima? ¿Existirá alguna relación entre la expresión
B y C, a ver, por acá tengo. Es una característica más. A ver, ¿es una característica más o es una forma de clasificación? Fíjense el inicio de esta oración. El agua se clasifica según sus propiedades, la cantidad de minerales y la procedencia de las aguas. O sea, B, la cantidad de minerales, y C, la procedencia de las aguas, son dos tipos de distinción de clasificaciones. Son dos maneras de clasificar. Ahí está Margot. Muy bien. Carmen, las dos corresponden a la clasificación. Son dos tipos, sí, son dos maneras de clasificación. Hay tres, por sus propiedades para el consumo, por la cantidad de minerales o por la procedencia de las aguas. Pero si me preguntan qué relación hay entre la expresión B con la C, yo diría que son similares porque son tipos de clasificación. Claro, Jessica, pero el decir que se internamente se subdividen, me estás describiendo. Pero yo lo que quiero es que me digas qué relación hay entre la idea B y la idea C, principalmente. O cómo los podríamos denominar a los dos. Y por lo que vemos, son similares, porque son formas de clasificación. Ya si te pidiera que me analices la expresión B y la expresión C, ahí ya me podrías decir que la B y la C internamente se subdividen. ¿Ya? Para tener la idea clara de lo que pido. Entonces, ahí sí ya estoy ampliando un poco la visión. Y fíjense que esto lo estamos haciendo con un texto de una, dos, tres, cuatro, cinco líneas nada más. Cinco líneas. Fíjense, yo les digo, a veces queremos hacer ejemplos con textos y en clase queremos trabajar con textos bien amplios. Pero ¿qué pasa? Que hay tanta información, en verdad, porque en un solo párrafo pueden haber muchas relaciones entre las oraciones. Entonces, es mucho que abordar. Es mejor didáctico, es más didáctico para el estudiante. Mostrarle esto en miniatura, por decir así, en un párrafo corto, para luego ya pedir abordarlo en párrafos de textos más amplios. Porque acá termina todo el texto, en estas cinco líneas. Entonces, estos ejercicios nos preparan para luego abordar párrafos que pertenezcan a textos más amplios. ¿Ya? Acá justamente estábamos viendo hace un ratito cómo decíamos que existen estas relaciones, ¿no? Por su parte. Y nuevamente, podemos enseñarle o reforzar la idea de que trabajen, ¿no? Con los resaltados, con los resaltadores, o con los números, ya si hay problema de no tener resaltadores de colores, podemos hacerlo así con números, ¿no? A mí me gusta hacerlo así bien visual, ¿no? Nuevamente, la división por oraciones y luego, en estas oraciones, las explicaciones de qué encuentro entre estas oraciones. El agua es dipolar. Esto hace que las moléculas se aglomeren. El hidrógeno de una molécula atrae el oxígeno de la molécula vecina. La unión de las moléculas como resultado de esta fuerza de atracción recibe el nombre de puentes de hidrógeno. Una de las consecuencias de los puentes de hidrógeno es que las moléculas de H2O no pueden abordar la superficie de un cuerpo tan fácilmente como lo harían de no existir esta atracción intermolecular. La energía requerida para romper el enlace con el hidrógeno y liberar una molécula de H2O para formar vapor es mucho mayor que la requerida por otros compuestos químicos comunes. Ok, tengo esta expresión referida al agua y toda su conformación interna y comienzo a pedir o encontrar estas relaciones. Entre la oración 1 y la 2 existe la relación de consecuencia, porque se dice dipolar el agua va a producir u ocasionar la aglomeración. Entre la oración 3 y 4 existe una relación de consecuencia y la palabra que ayuda a determinar la relación es el marcador textual consecuencia. Esta forma de explicar es importante que nuestros estudiantes la sepan.
a veces pensamos que solamente marca la respuesta correcta es la forma que evidencia la comprensión, pero el desempeño nos dice que nuestros estudiantes deduzcan las relaciones lógicas, pero también que las puedan a que tú le pidas que él lo marque nada más entre alternativas. Yo he hecho para que marque también, pero en actividades después de haber reforzado este punto. Después de haber reforzado bastante este punto, es que he pedido que hagan para marcar. ¿En cuál es la relación que se encuentra entre la oración tal y tal? Y alternativas. Pero durante el año he trabajado bastante de esta forma. Porque si no caemos en la tendencia de lo práctico, ¿no? Y el ver al ojo nada más, ¿no? No, hay que enseñarles. Justamente a esto aborda ese desempeño, que él reconozca, ¿no? Esas relaciones. Vamos a pasar a la estrategia 2. Nuevamente, dentro de los desempeños hay términos muy pertinentes que debemos nosotros de enfatizar. En este caso es el término intertextual. Para poder hacer este trabajo intertextual se requiere de tener varios textos, diversos textos, ver las coincidencias, subrayo la palabra coincidencias que pueden existir entre ellos. Ejemplo, una lectura intertextual, o sea, que dos textos que hablen del mismo tema. Lo común o intertextual será el tema que tienen estos. Si es la célula, un artículo científico sobre la célula, y otro puede ser una explicación dentro de una enciclopedia. Los dos textos son referidos a un mismo tema, por ende tienen la relación de intertextualidad. Son intertextuales, ¿no? Ahora, cuando nuestros estudiantes proponen una cita textual, ellos tienen que buscar algún otro texto que hable del tema del cual ellos están tratando en su redacción. Por ende, están encontrando relaciones intertextuales entre los textos. La cita es una referencia explícita de otro texto. Además, es literal, o al menos debería serlo. Es decir, por un lado ponemos la cita y por otro la fuente, autor, obra, año, etc. Y lo hacemos de manera literal, tal como escribió ese fragmento su autor, a ser posible en la lengua en la que fue escrito. Si está traducido, hay que procurar citar la editorial, el año de la traducción, el traductor. Ahora, cuando nosotros pedimos un texto, una redacción, donde aparezcan algunas fuentes, ¿no? Algunas fuentes revisadas, esas fuentes que van a aparecer en las referencias también son relaciones intertextuales, porque tienen en común una misma temática. Hagamos el ejercicio de determinar una cita a los siguientes temas. La delincuencia. Ejemplo, en la actualidad la socialización se ha convertido en un proceso de mucho cuidado en los adolescentes. Bordel indica que es un proceso social mediante el cual las generaciones más avanzadas construyen a través de la cultura unos patrones de conducta y un papel que impide a aquellos que han sobrepasado la etapa infantil que prometan hacerse de las habilidades y recursos para ser autónomos y así accedan al poder. Ahora, vamos a buscar una cita que hable del tema de las vacunas. Fíjense que el tema planteado es muy amplio, las vacunas. No estoy especificando si son las vacunas del COVID, si son vacunas para los infantes, no, si son vacunas de refuerzo. No estoy especificando eso, ¿ok? Por si acaso. Entonces ahí el panorama se amplía. Podrían ustedes, si van a trabajar la intertextualidad con sus estudiantes, con este tipo de ejercicios de citas, darles un marco un poquito más específico. Las vacunas en la época del COVID, o las vacunas en los infantes, ¿no? Para hacer más orientada su búsqueda a sus estudiantes, de sus estudiantes. El aprendizaje. También está muy amplio el tema. Entonces, lo que vamos a hacer dentro de un momento es poner una cita. Vamos a buscar en la web
los que tienen la posibilidad de estar en la web, vamos a buscar algún pequeño texto literal que hable sobre las vacunas. Pero por favor, no busquemos una definición. Acá hay algo muy importante. Tratemos de buscar alguna idea, algún planteamiento de algún investigador que ha hablado sobre las vacunas, haya dicho algo sobre las vacunas, pero no pongamos definiciones. Repito la idea, no pongamos definiciones de las vacunas, del aprendizaje, no. Sino pongamos citas de personas, de especialistas que hablen sobre este tema, digan algo específico sobre este tema. Y también ustedes, al buscar esa información, sepan que ese especialista, obviamente, si es el tema de las vacunas, tiene que ser alguien que tiene relación directa con este tema, ¿no? ¿Quién podría ser? A ver, ¿de quién podría ser la cita si vamos a tratar el tema de las vacunas? ¿De quién podría ser la cita si vamos a tratar el tema de las vacunas? A ver. ¿Y de quién podría ser la cita si vamos a tratar el tema de los aprendizajes? El nombre de la carrera nada más podemos poner ahorita. A ver, denme ahí ideas. Si es del aprendizaje, pues puede ser de un docente, un pedagogo, un investigador de la educación. Y si es de las vacunas, ¿quién? No sé si están buscando o están ahí. Ah, un biólogo, si es el tema de las vacunas. Hay que ver ahí quién más sería pertinente que hable sobre ese tema de las vacunas. Igual, quién más sería pertinente que hable sobre el tema de los aprendizajes, ¿no? Hagamos el ejercicio de buscar nosotros una cita sobre el tema de las vacunas. Ah, Catherine dice sobre el MINSA. Puede ser MINSA como institución, ¿no? Bien, busquemos una cita sobre el tema de las vacunas, no definiciones, ¿eh? No me ponga definiciones. O sobre el tema del aprendizaje, ¿ok? A ver, ya por acá me están poniendo, Jessica. Los profesores deberían pasar por cursos exigentes, rigurosos en las universidades o los institutos acreditados. No hay que medir solo conocimiento, sino también las actitudes pedagógicas y las capacidades del profesor de enseñar. Leon Trattenberg. Jessica, un estudio realizado en Australia le ha calculado que uno de cada 100 niños víctimas del síndrome de muerte. Y acá pone Javier Vargas Herrera. Si no nos vacunamos, corremos el riesgo de contraer enfermedades graves como el sarampión, meningitis, neumonía. Según las vacunas,
según los cálculos de la OMS. Ok. Cuando nosotros estamos, por ejemplo, dándoles a leer un texto a los chicos y luego le pedimos que ellos pongan citas, ¿no? Sobre el tema que estamos tratando en el texto redactado, y ellos van a comenzar a buscar en la web o en libros citas que refuercen ideas que van a plasmar en su redacción, están haciendo relaciones intertextuales, están vinculando textos. Entonces, esta forma también es una manera de ejercitarlo, ¿ok? De ejercitar en el estudiante lo que es la intertextualidad y que está desarrollado en uno de nuestros desempeños. Voy a buscarlo exactamente, la denominación de este desempeño. Por ejemplo, deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del texto escrito, causa, efecto, consecuencia. Eso ya lo hemos visto hace un rato con la estrategia 1. Deduce diversas relaciones lógicas al realizar lecturas intertextuales. Eso quiere decir que ahora usted lo que tiene que hacer es, estas citas que está poniendo, tendría que poner, ¿qué relación tiene con el texto que usted está planteando? Imaginemos que tú estás haciendo un texto expositivo sobre el aprendizaje. Y vamos a ver el ejemplo de Katherine, ¿ya? Ah, no, Katherine estaba tratando las vacunas, ya. Imaginemos que el tema del texto expositivo sobre Katherine era la vacuna, ¿ya? Y ella ha puesto una cita. A pesar de haber plazos establecidos, cuando se trata del desarrollo de una vacuna, nunca hay garantías de que la candidata sea tanto seguro como efectiva. Así que siempre esta será interrogante. Sin embargo, asumiendo que habrá una o quizás más vacunas seguras y efectivas. Cronograma. Voy a poner cronograma. Ya. ¿Y quién lo propone? Ahora, todo esto, el tema y mi texto es sobre las vacunas, pero mi cita habla de qué. Sobre la eficacia, ¿no? Entonces la relación es de, ¿no? Definición con eficacia. Entonces, esta cita está comenzando a hablar de un punto sobre la eficacia de esas vacunas. Entonces, quiere decir que yo en uno de los párrafos voy a hablar de la eficacia. Va a ser un subtema desarrollado. Si ella pone esta cita donde habla sobre la eficacia, debe haber un párrafo que trate la eficacia, definitivamente. A ver, por acá Silvia de la Cruz. Escalante detalló que los procesos de precalificación y la autorización del uso de emergencia de la OMS tienen la finalidad de garantizar la calidad, la seguridad y la eficacia de las vacunas. Son procesos muy estrictos de control. Ah, eso es control de calidad, por decir así, ¿no? El tema es las vacunas y el tema, subtema que estaría tratándose dentro de uno de los párrafos, si Silvia considera esta cita, sería el control de calidad que tenga. Entonces, fíjense que ya no solamente al tratar la intertextualidad, vamos a tratar dos textos similares, sino sobre un mismo tema, sino que también tratamos temas y subtemas. Y esto podríamos hacerlo, para hacerlo más claro con los chicos, ponerlos en la pizarra, ¿no? Pedirles que ellos sus citas, si es posible que los puedan traer, ¿no? Ponerlas en la pizarra y luego encontrar la relación que pueden tener, ¿no? ¿Qué nombre de subtema tendría lo que están planteando ellos? ¿Cómo se lleva el control de las mismas? Dice Silvia ahí. Muy bien. Ojo, lo que estoy haciendo, como ustedes se estarán dando cuenta, es a partir de lo que plantean los desempeños, es orientar mi propuesta. Fíjense que no estoy reconociendo idea principal, idea secundaria, que es lo convencional que se hace cuando se aborda el E, ¿no? Pero eso también se va a ir viendo con otro planteamiento de otros desempeños. Depende de lo que vaya a abordar yo en clase.
Bien. Listo. Acá hay otros ejemplos. El medio ambiente, y acá tengo otra cita. Acá tengo otra cita sobre el tema de los proyectos, ¿no? Que los he buscado. Ahora, quiero que miren cómo vamos a pasar de la intertextualidad al subtema. Imagínate que tú estás haciendo un texto sobre el medio ambiente y usas esta cita. ¿Cómo se llamaría tu subtema? Imagínate que estás haciendo un texto sobre los proyectos y tienes esta cita. ¿Cómo se llamaría el subtema donde está incluida esta cita de proyectos? Colócamelo ahí, por favor. Repito, por favor, si hay alguna duda, no tengan temor, puede prender su micrófono y decir, a ver, estas citas están abordando la intertextualidad, otros textos que hablan de un mismo tema, ¿ok? Pero ahora lo que pido es que de esta cita del medio ambiente, tú me digas en qué subtema del medio ambiente lo abordarías. Iguales de proyectos, ¿en qué subtema del tema grande de los proyectos lo abordarías? Escribes en el chat. A ver, estamos acá en el medio ambiente. La cita es, el medio ambiente debe de ser cuidado por todos. Todos vivimos en este ambiente y debemos de fortalecerlo. De acuerdo a PAN 2005, el medio ambiente es una propiedad común de la sociedad. De su calidad dependen la vida y el desarrollo de los pueblos del Paraguay. Este organismo también indica que los estudios y diagnósticos ambientales desarrollados a lo largo de los últimos años concuerdan en señalar que el Paraguay afronta serios y crecientes problemas ambientales. Me dice acá, Catherine, que el subtema que se esté abordando cuando se trate esta cita, cuando se coloque esta cita, debería de ser el medio ambiente en Paraguay. Silvia nos dice, conclusión del PAN, problemas ambientales de Paraguay, ¿no? Dice problemas ambientales. Y si dice problemas ambientales, debería haber en el interior de la cita, en verdad, solamente consideraciones de aspectos quizás negativos o problemáticos, ¿no? ¿Solamente tratan eso? A ver.
El mencionar conclusión del PAN, yo creo que ya es muy general. Y cuando dice problemas ambientales, específicamente sería ahí los crecientes problemas ambientales, ¿no? Sí, creo que está, en caso de la propuesta de Silvia, está un poco más orientada. Y recuerden que esto es lo que estamos escribiendo ahorita, lo que ha puesto, gracias Catherine, gracias Silvia, es lo que debemos de ir orientando a que ellos digan como subtema, para que sepan que si van a colocar esta cita, sepan que proviene de algo mayor, que es del subtema que se está abordando en determinado párrafo. Ahora, ¿quién me dice el otro? A ver, de proyectos. A ver, para el de proyectos, ¿alguien propone algún subtema? Para el caso del planteamiento con los alumnos, podríamos darle nosotros el subtema y que ellos determinen la cita. En el caso de nosotros, como ya nos ejercitamos bastante en esos temas, estamos haciéndolo al revés, ¿no? Pero con los chicos sería más pertinente trabajar primero, decirles el subtema para que ellos busquen exactamente una cita que se enfatice en este subtema. ¿Alguien hace uno para proyectos? ¿No? Bien, vamos avanzando, ¿ya? Bien. Acá. La alusión. ¿Qué es aludir? ¿Qué entendemos por aludir? Referirnos a algo vagamente, ¿no? Como está entre las ideas que le estamos viendo, ¿no? Ah, perdón, Silvia ya había puesto la relación eficaz de la gestión de proyectos y la gestión, ¿no? Acá. La relación eficaz de la gestión de proyectos y gestión. Muchas veces nosotros estamos esperando que los subtemas sean muy clásicos, como parte, características, ¿no? Definición, consecuencias, ¿no? Pero no, hay que a los chicos también enseñarles que ellos construyan, vean qué términos serían los más pertinentes, ¿no? Y no siempre los subtemas van a ser tan básicos, ¿no? Muy bien, Silvia, muchas gracias. Muchas gracias por participar. Bien, ahora vamos al siguiente caso. Cuando hace un ratito decía que la alusión es también una forma muy sutil de decir, oye, mencionar algo. En cambio, si en el texto encontramos una referencia, por vaga que sea, a otro texto, estamos ante una alusión. Otro de los tipos de intertextualidad más habituales. Puede que el más frecuente. Veamos un ejemplo, en este caso construido por mí misma. ¿Ok? Ahí dice. Quizás esa expresión debería ser por mi persona, ¿no? Ser o no ser, las palabras mágicas del Hamlet resonaron en mí aquel día para cambiar mi propia historia. Como vemos, hay una alusión explícita a una obra de Shakespeare. Al margen del ejemplo, hay que decir que se han hecho populares muchísimas expresiones. No sé si alguien como jugando en algún momento en una expresión de la vida diaria ha dicho la expresión así, hay golpes en la vida tan fuertes, y que eso hace referencia, alusión a la obra de César Vallejo. Pero lo ha dicho en su vida diaria. En algún momento hemos dicho alguna expresión, hemos aludido a una expresión ya existente en nuestra vida diaria. ¿En qué contexto podría haberse dicho alguien común y corriente o una profesora decir hay golpes tan fuertes en la vida, ¿no?
Quizás de una manera sarcástica también lo pudo haber dicho, pero ¿en qué contextos? O sea, aludido a una expresión ya existente, pero en otro contexto. Dice en momentos difíciles, ¿ok? Podemos contextualizarlo un poco más, ¿ah? Y eso que está pasando también es una intertextualidad. Una caída, ¿no? Muy bien, justamente yo ayer me caí, me he golpeado la rodilla, todo se me ha hecho, está feíto, pero justamente ahora ese ejemplo que acabo de decir, de hay golpes en la vida tan fuertes, hoy día que fui a mi trabajo y estaba cojeando un poco, lo mencionaba cada rato. Y justo este ejemplo de la alusión, ¿no? Con el ejemplo de Hamlet, ser o no ser, ¿no? Es cuando estamos así con la duda, ¿no? Dubitativos, si y a veces lo podemos decir en una expresión. Oiga, yo justamente el día de hoy decía, hay golpes en la vida tan fuertes, ¿no? En relación, ¿no? Aludiendo a Vallejo, pero en relación a lo que me había pasado en mi rodilla, ¿no? Entonces, lo adjudicamos, ¿no? A esas situaciones. Habrán otras expresiones, quizás ya universales, que nosotros usamos o empleamos para otros contextos. Y si las hacemos, esas son también relaciones intertextuales de textos existentes con otras situaciones. ¿Algún otro ejemplo por ahí que tienen? Ver. A ver, en la sala hay más personas. A ver, ¿dónde está Ricardo? Y es él, Margot, Ingrid. ¿Sí? Sí se le escucha, sí se le escucha. Estaba escribiendo, profesora, pero creo que mis mensajes no llegan. Pero había comentado que a veces usamos el término de la odisea, ¿no? Cuando es, también hacemos una alusión cuando fue el camino muy largo, hubieron muchos problemas, entonces fue una odisea todo esto, entonces por ahí una alusión. Claro, y ahí está. Muchas gracias. Y es él, ¿no? Sí, profesora. Okay. Bien, entonces esa alusión que tú estás haciendo cuando fue una odisea, por ejemplo, cuando fuimos a tal sitio, ¿no? Ya, acá hay algo importante. La persona que conoce de dónde proviene la odisea va a entender, pero si no conoce, va a decir a qué se refiere, ¿no? Le queda ahí la interrogante en la cabeza. Pero entonces, en este caso de alusión, tendría que haber un conocimiento previo, de hecho. De hecho, no puede surgir de la nada, no. Tengo que aludir de algo ya existente. Silvia dice, país de todas las sangres, ¿cómo podemos explicar sobre la discriminación? Ajá, cuando se dice país de todas las sangres, esta expresión, todas las sangres, aludiendo a la temática y a las obras de Arguedas, ¿no? Porque es una denominación, un término muy emblemático de él. Cuando hablamos de un tema sobre la discriminación, ¿no? Entonces ahí hay, alude. Podemos decir que la alusión, ¿no? No necesariamente solamente puede ser a una expresión ya escrita en alguna obra, sino una expresión que sea muy, puede ser típica o característica de algún autor, ¿no? Entonces ya hemos visto que la intertextualidad que está también desarrollándose en los desempeños no es solamente referida a una cita, ¿no? Una obra que habla de una cita, perdón, que habla de un tema tratado en un texto, es una intertextualidad. También una alusión a una expresión ya existente en otro contexto es también una intertextualidad. Tendríamos que ir buscando más expresiones para poder decirle a los chicos que las reconozcan, ¿no? Y ya tienen que haber dos textos base ahí. A ver, y quizás estos sí puedan ser la ayuda que tanto necesitamos. Acá me dice Katherine, como decíamos ayer, ¿a qué se refiere ese? ¿Se refiere a alguna obra, un decir? Ahí sí me explicas, por favor. Fray Luis de León, es una Ah, ya. anécdota, sí. Ah, ya, entonces,
con el contexto, porque ahí también me agarraste ahí, me agarraste, ¿no? Como decíamos ayer, entonces ya ahí queda una expresión conocida, ¿no? Pero para ello, como te digo, el que expresa esta idea tiene que tener ese conocimiento, ¿no? Es conocimiento de la lectura. Ahora. Podría aplicarse también a veces con canciones que suenan en ciertas temporadas y poder también ahí hacer la intertextualidad o no. Claro, cuando tú, por ejemplo, mencionas entre tus expresiones algún término, ¿no? Que es una palabra clave dentro de la... les pongo un ejemplo. Hace poco, cuando salió la canción de Shakira y hablaba de la monotonía, no sé si la habrán escuchado, la de monotonía, y yo estaba haciendo mi clase con mis chicos y justo hablábamos sobre las diferentes posibilidades de poder trabajar algún el reconocimiento de los temas, y yo decía que traten de variar las formas de cómo poder encontrar el tema para que no caigan en la monotonía, y varios de ellos comenzaron a reírse porque esa expresión, ¿no? Y no nos cansemos en la repetición, ¿no? Y no caigamos. Y nuevamente dije la palabra monotonía. Ellos se causaron una risa porque lo vincularon con justamente ese tema. Y la monotonía en el sentido de la repetición y el aburrimiento, ¿no? Era lo que yo quería enfatizar. Sí puede hacerse, ¿no? Uh-huh. Entonces, ya, oh, ese es el otro, ¿no? Ese ya es para este año, usaré, ¿no? Ya no. Pero se dan cuenta cómo puede emplearse, ¿no? En textos existentes, algunas expresiones que pueden ser citas de obras literarias, expresiones vinculadas con algún autor, pequeñas expresiones o coros, principalmente los coros de las canciones, ¿no? Que pueden ahí vincularse con esto para trabajar, ¿qué? La intertextualidad. Fíjense, ese término que a veces sonaba tan complejo y tan ¿a qué se refiere en mis desempeños esto de la intertextualidad, ¿no? ¿Cómo lo estamos viendo más cotidiano, más casero, ¿no? A ver, ¿qué más han escrito por acá? Frases populares. Ajá, sí, las frases populares o los refranes, como estoy poniendo acá en esta pantalla, ¿no? Los refranes también pueden ayudar bastante para el trabajo de la intertextualidad, ¿no? Mencionamos ejemplos de uso de refranes en contextos diversos de comunicación. En esos casos estaría extrayendo refranes ya establecidos con situaciones nuevas, pero que encajan pertinentemente. A ver, vamos a escribir situaciones comunicativas en las cuales se pueden hacer uso de los refranes. Y eso es un ejercicio para reconocer la intertextualidad. Acá tengo algunos refranes. De tal palo tal astilla, a llorar al valle, a la tercera va la vencida, al que madruga Dios lo ayuda, tira la piedra y esconde la mano, Dios aprieta pero no ahoga. No, o Dios apriete, pero no ahorca, ¿no? Creo que era, ¿no? Sí, creo que ahí metí la pata. Ya. Ahora, lo que yo necesitaría es la situación, ¿ok? Necesitaría la situación. Ay, perdón. Listo. A ver, entonces, acá, necesito que me expliques en qué situación se podría decir esta expresión. Tú eliges cuál. Me pones así, la 3, por ejemplo, 3, y me pones el contexto. Escríbelo en el chat. ¿Ya? O si no, prendes el micrófono y lo comentas. Puedes poner el número 5 y me dices el contexto donde se podría utilizar esta expresión. Elige cuál de ellas quieres trabajar. ¿Ya? A ver. Y así trabajamos la intertextualidad. Estas han salido de un texto original. Surgieron en algún momento. Alguien las mencionó, ¿no? Alguien las creó. Pero algo que había pasado. Pero ahora vamos a trasladarlo a una situación que vamos a crear nosotros. Y eso ya son dos situaciones existentes. ¿Ya? A ver, escriban en el chat, ¿ya? Escriban. Miss, ¿me escucha? Profesora, disculpa, ¿me escucha?
Me fui hace un ratito, no sé si alguien había escrito algo. He vuelto y veo todo en blanco, no sé si alguien escribió algo y lo puede escribir nuevamente, por si acaso pongo acá. A ver, vamos a ver dónde estábamos en los refranes. Acá está, creo que se está viendo el completo. Cinco, tirar la piedra y esconder la mano. Cuando una persona no se hace responsable de lo que dijo. A llorar al valle. Ya pasar el momento y seguir afrontando, no ahogarse en el problema. Uno, de tal palo a tal astilla. Se leyó en los diarios el caso de una familia que comercializaba con drogas. Se investigaron los miembros y uno de los hijos tuvo una denuncia por robo a mano armada. De tal palo a tal astilla. Ahí está, qué bonito. Fíjense el ejemplo de Carmen. El contexto que ella ha planteado está completo, ¿no? Tiene una situación, una persona, una explicación, ¿no? Y al final cierra con esta expresión, ¿no? Podemos tomarlo como ejemplo con los estudiantes que reflejan mucho las características y valores de sus padres. Ya, está Margot. Liesel, ¿sí? Mis padres eran la tercera media vencida si hablamos el quinto año secundaria, un tema de proyecto de vida. Entonces, que no reciban un no como una respuesta total, sino que sigan intentándolo. Y puede aplicarse, ¿no?, esa frase, ese refrán, la tercera bala vencida. Claro, también puedes, pero fíjate que ya me estás dando un contexto más amplio, que es una persona, ¿no?, un grado, ¿no?, una etapa de vida, ¿no? Muy bien, de eso se trata, ¿no? Que los chicos también cuando expliquen, expliquen completo. Ricardo dice, al que madruga Dios lo ayuda cuando nos va súper bien y logramos nuestras metas, ¿ok? En el aspecto laboral o en el aspecto... Sí, por favor, ¿aló? Sí, Derek Becerra, es mi hijo, mi nombre es Mayra Díaz. Dice, la número 6, Dios aprieta pero no ahorca. Cuando se encuentran dos personas y una está pasando una situación difícil, entonces la otra le aconseja que va a pasar, que todo pasa, y entonces le puede decir, no, Dios se aprieta, pero no ahora. Puede ser una forma, ¿no?, también de expresar. Muy bien, acá ya está dándome un contexto más claro. Bien, entonces, ya vemos, estamos saliendo de la intertextualidad de hace un momento, ya estamos viendo, entonces, hemos visto relaciones lógicas, estamos viendo intertextualidad, y fíjense con ejemplos así, pensando, ¿no?, ¿cómo hago esto?, ¿cómo lo abordo para que se me pueda entender? Y lo estamos viendo con situaciones muy, muy, muy claras. Ahora, otro desempeño. En este desempeño, fíjense el que he elegido ahora, identifica información explícita, relevante y complementaria, seleccionando datos específicos y algunos detalles en diversos tipos de texto, de estructura compleja y con información contrapuesta y vocabulario variado. Integra información explícita cuando se encuentra en distintas partes del texto o en distintos textos para realizar una lectura intertextual. Bien amplio, ¿no? Bien ambicioso, ¿no? Pero en la realidad se puede aplicar todo. Bueno, quizás saco algunas expresiones, algunas ideas. Ya saco y me quedo con esta. Me quedo con lo amarillo, ¿ya? Vamos a ver cómo nos va. Ahora viene cómo lo planteo, cómo lo abordo. ¿Cómo lo abordo? ¿Cómo voy a identificar información explícita, relevante y complementaria? Seleccionando datos específicos y algunos detalles en diversos tipos de estructura compleja. ¿Cómo lo hago? Bueno. Complementario. Detalles. Hechos. Relevantes. El término relevante, los términos relevantes son los hechos. Los términos complementarios. Complementarios son los detalles. Entonces puedo tratar los hechos y los detalles, el reconocimiento de los hechos y los detalles en textos. Pero para ello, ¿qué es un hecho y qué es un detalle? Una vez que se conoce la idea principal, se puede encontrar los detalles que la apoyan o la contribuyen a su desarrollo. Para determinar si una declaración es una opinión, pregúntate, ¿expresa esta declaración lo que piensa, siente o cree alguien? Busca palabras claves que indiquen una opinión como pienso, siento, creo, parece, siempre, nunca,
a todos, ninguno, la mayoría, lo menos, el más grande, el mejor o el peor. Si yo encuentro estas expresiones, es que estoy hablando de opinión. ¿Ok? Por si acaso. Y yo quiero buscar hechos y detalles. Entonces, si encuentro eso, por ahí no va la cosa. El texto, vamos a ver un texto. Los poblados cordilleranos como San Pedro de Atacama, Toconao o Chuchu han podido establecerse en zonas desérticas gracias al clima desértico marginal de la altura que se localiza entre los 2.000 y 3.500 metros sobre el nivel del mar, lo cual permite que el volumen de precipitaciones en los meses de verano sea entre 20 y 30 mm anuales. Y se me fue. Ya. Y acá tengo un cuadro. La idea principal, los poblados cordilleranos han podido establecerse en zonas desérticas gracias al clima marginal de altura. Idea principal. Hechos y detalles. El clima marginal se localiza entre tantos, ¿no? Permite que el volumen de las precipitaciones en los meses de verano sea entre tantos. San Pedro de Atacama son poblados cordilleranos. Ahora veo. Habla, y acá, esto de aquí, de este tercer espacio, ya me dice qué es lo que aparecía, qué era arriba. Habla de dónde se ubica el clima marginal, hechos y detalles. Se refiere al volumen de las precipitaciones, hechos y detalles. Menciona los poblados, hechos y detalles. Aquellos que entregan más información sobre la idea principal se llaman hechos y detalles, ¿no? Datos informativos que se muestran. Y de esta manera, ¿qué estoy haciendo? Identificando lo que se refiere, ¿no? Los datos principales o la idea principal, que es lo relevante, con los complementarios que vienen a ser estos de acá abajo, ¿no? Que en el texto se veían de esta forma, pero que en el esquema se ven de esta manera. Y cómo la jerarquía de ideas desde arriba hacia abajo me está indicando el nivel de amplitud temática a desarrollo temático en la parte inferior, ¿no? Entonces estoy abordándolo de esa manera, con la elaboración de un esquema. Un folleto turístico sobre mi ciudad. Mi folleto turístico abarcará los aspectos más importantes sobre Antofagasta. Lo primero que haré será indicar su ubicación geográfica. Después contaré sobre su historia. En este punto me explayaré bastante porque voy a contar la importancia de la ciudad en la Guerra del Pacífico y después mencionaré los lugares históricos de los que los turistas pueden visitar. En otra parte del folleto hablaré del turismo en general, de las playas, las comidas, las típicas, las actividades culturales, deportivas y recreativas. También mencionaré datos sobre el clima, los hoteles, restaurantes y el transporte en general. Terminaré mi folleto explicando por qué es importante visitar Antofagasta. Esto que acabo de leer se vincula mucho con la competencia escribe en su lengua materna. Y esto es lo que tenemos que llegar a alcanzar, que logren hacer nuestros estudiantes. Si mi estudiante me explica así, si él me explica así, esa, como dice Catherine, esa organización, es que la tiene bien clara. Y él lo que haría, ¿no? Es luego plasmar poco a poco su trabajo. Ya tiene camino guiado. Los invito, las invito a que ustedes, este ejemplo así como está, se lo muestren a sus estudiantes. Para que así sepan ellos que cualquier tipo de texto les debe permitir tener esta idea así. Puede ser así en párrafo que lo hagan, puede ser en algún esquema corto que elaboren, ¿no? Pero el punto es que sepan cómo manejar la palabra. Cómo orientar lo que quieren decir. Lee, y esto, consulta. Sí. Sería recomendable porque alguna vez lo he hecho con los chicos y no sé si sería un trabajo más ordenado el presentarle cuadros con preguntas para que ellos vayan respondiendo qué diría su primer párrafo, en su segundo párrafo, y así por lo menos tengan la idea qué es lo que van a redactar después. Porque si le decimos de repente que me coloque en dos párrafos qué es lo que va a hacer,
se encontraría un poco perdido, pero con las preguntas orientadoras como que les da a ellos una facilidad, ¿no? Para poder planificar su texto. Claro, la meta a largo plazo es que ellos nos puedan explicar todo esto así. A largo plazo es esto así. En la planificación, ustedes saben que hay diferentes maneras para poder hacerlo. A través de las preguntas orientadoras, ¿no? Pero las preguntas orientadoras, y acá sí yo quiero sí ser bien clara, porque ¿qué va en el primer párrafo? ¿Qué va en el segundo párrafo? ¿Qué va en el tercero? Es para ordenarnos y saber así como, o sea, como si pusiéramos nuestra ropa dobladita en cada párrafo. El punto es que hay que darle también la orientación de que hay que provocar, crear nuestro propio estilo, saber que podemos utilizar diferentes estrategias para poder escribir, como ser muy persuasivos, muy enfáticos en alguna idea. Eso también parte, es otro tema, todavía no lo vamos a abordar, pero sí sería necesario. Sí podríamos hacer las preguntas, pero lo que sí no quisiera es que solamente caigamos en que ellos sepan qué colocar, en qué parte colocar, como si fuera todo un cajón o cajones, sino que sepan también, aquí le aumentaría que utilizaría muchos verbos para enfatizar o resaltar, ¿no? El valor, ¿no? Que en algunos casos formularía preguntas. En este punto donde dice, me explayaría bastante y pondría algunas preguntas para reforzar la idea de la importancia de la ciudad en la Guerra del Pacífico, ¿no? O sea, aumentarle un poquito más en la construcción. Pero a largo plazo tendríamos que llegar a provocar que nuestros estudiantes nos expliquen lo que han escrito de esta manera. Podemos empezar al comienzo del año haciendo con cuadros de planificación, pero luego hay que enseñarle esta forma y ver qué podemos surgir, ¿no? Ya ahí ya se abriría una mayor autonomía en la construcción. Claro. Sí, Silvia, es muy importante la estructura, pero no solo quedémonos en la estructura, sino que hay que provocar su propio estilo también. A la par tenemos que ir trabajando eso, ¿no? No solamente la estructura, ¿no? Eso sí lo enfatizo. Bien, entonces ahí les recomiendo hacer un experimento con algún texto corto, a ver si sus chicos podrían hacerlo, ¿no? Acá. Mi folleto turístico abarcará los aspectos más importantes sobre Antofagasta. Y acá vendría a ser el desarrollo de lo que en cada párrafo se podría ir colocando, ¿no? Que justamente es lo que decía hace un ratito en el texto que aparece acá. Pero solo la división o la forma es diferente, ¿no? Las oraciones que entregan más información sobre la idea principal se refieren a detalles. Eso creo que sí está muy claro, ¿no? Ya especifica. Y o a hechos que están relacionados con los aspectos turísticos más importantes de Antofagasta. Hechos o acciones, ¿no? Que se habían presentado. Las oraciones que entregan más información sobre la idea principal se denominan hechos y detalles. Los hechos y detalles explican o apoyan la idea más importante del texto. Los hechos y detalles responden a las preguntas qué, quién, dónde, cuándo, cuánto, por qué y cómo de la idea principal. Entonces, esto de acá, hechos y detalles, vendrían a ser lo que veíamos hace un ratito acá. ¿Dónde está? Complementarios. Y los relevantes vendrían a ser, ¿qué? La idea principal. Y ahí estoy trabajando con este desempeño. Con este desempeño. Bien. Ahora, reconocer la idea principal, los hechos y los detalles. Con este texto que tengo acá. En los inmensos territorios del este de Asia, regados por extensos y caudalosos ríos, se desembocan en el Océano Pacífico hace más de 9.000 años. Hace más de 9 comenzó la historia de una gran civilización que se prolongó hasta nuestros días. En el año 7.000 a.C. empezaron a sentarse las bases para la aparición del gran imperio chino, que se extinguió en 1911, tras el derrocamiento del último emperador.
Bajo el dominio de los emperadores se desarrolló una sociedad minúsculamente estructurada y florecieron todas las artes. Los chinos fueron bravos guerreros, pero también llevaron el arte de la pintura, de la literatura o de la filosofía a sus cotas más altas. China, una de las grandes civilizaciones en el mundo. Hechos y detalles planteados dentro de la construcción. Y la idea principal, como ya decíamos, China, una de las grandes civilizaciones en el mundo. Y lo demás viene a ser ya el detalle de lo que se ha estado viendo, ¿no? Cómo se ha ido presentando poco a poco. Hechos. En los inmensos territorios del este de Asia, hasta más de 9.000 años, comenzó la historia de una gran civilización. Detalle, regados por extensos y caudalosos ríos. Ya es un adicional, ¿no? Bajo el dominio de los emperadores se desarrolló una sociedad. También fueron bravos guerreros, ¿no? Dentro de la sociedad que más había, ¿no? Luego en estos no hay detalles, pero acá sí florecieron todas las artes, como la pintura, la literatura y la filosofía. Y lo que nos hace acá es ver cómo poco a poco se va a ir desmenuzando, ¿no? Detallando todo el texto que teníamos acá hace un momento, que es este de acá, ¿no? Y encontrar, si yo saco los detalles, igual puedo seguir entendiendo el texto. Si yo saco los detalles de acá, puedo seguir entendiendo el texto. ¿No? No pierde la esencia de lo que quiero transmitir. ¿Por qué? Porque la idea principal y los hechos le dan ese soporte, mientras que los detalles vienen a ser simplemente, ¿no?, complementos. Sí, sirven porque ayudan también, podríamos deducir que alguien que pone muchos detalles tuvo una amplitud en la investigación, ¿no? Eso podríamos deducir. Pero por motivos de comprensión, si lo omitimos, los detalles, igual comprendemos el sentido global. Estrategia 4. Explica el tema, los subtemas, el propósito comunicativo del texto. Distingue lo relevante de lo complementario, clasificando y sintetizando la información. Establece conclusiones sobre lo comprendido, vinculando el texto con su experiencia y los contextos socioculturales en los que se desenvuelve. Bastante, ¿no? Bastante. Distingue lo relevante, lo relevante de lo complementario, clasificando y sintetizando la información. ¿Cómo sintetizo? ¿Cómo distingo lo complementario de lo relevante? Ajá. Puedo hacerlo a través de esta construcción, que es el subrayado, que conocemos, ¿no? El amigo fiel del que siempre nos ha ayudado. Y la idea principal la reconozco, ¿no? ¿Cuál es lo más relevante que se dice? ¿Qué es lo más relevante que se dice en el texto? Esa pregunta es la que me ayuda a reconocer la idea principal. Y para reconocer o hacer el subrayado, lo que hago es simplemente de la técnica de la subrayada de palabras, las palabras, sustantivos y adjetivos y verbos que reconozco con mayor potencia o fuerza, las utilizo para hacer una expresión corta. Y para reconocer el tema, si es que también no lo quiero ubicar, ¿no?, pregunto de qué se estaba hablando en el texto, ¿no? Y esta técnica me ayuda a sintetizar, ¿no?, la técnica del sumillado. Y yo justamente lo que buscaba era sintetizar. Y también buscaba distinguir lo relevante de lo complementario. Y cuando yo reconozco la idea principal, estoy reconociendo lo relevante. Y cuando dejo lo demás, estoy dejando lo complementario. Este ejemplo también nos podría servir para poder trabajar este desempeño, que parece raro. ¿Podría yo ampliarle más cositas? ¿Podría ampliar, establece las conclusiones? Claro, puedo yo formularle una pregunta en la cual, ¿qué podríamos decir al finalizar de leer el texto? ¿Con qué ideas nos quedamos para finalizar el texto? Porque no necesariamente las conclusiones van a estar dentro de los textos, ¿eh? Ojo, normalmente las tenemos que proponer nosotros, ¿no? Este es otro ejemplo de sumillado que tenemos nosotros, de algunas expresiones. Acá hay tendencias en el sentido de subrayar palabras, no todos los textos completos, ¿no?
Y los humillados pueden ser acá simplemente con palabras cortitas, novedades importantes y condiciones que podemos ponerlas de esta manera. Frente a este pequeño texto que es Moderno Plan Escolar se aplicará este año. Y estas dos expresiones de lado son las del humillado, ¿no? Que tengo acá planteado, ¿no? Y ahí estoy viendo que estoy abordando ya en lo que va de esta reunión las relaciones lógicas, la intertextualidad, lo relevante y lo complementario, ¿no? Las. Se me ha ido ahorita un término. Los contextos también. Ahorita había otro. La síntesis de información, ¿no? Y ahora justo faltaba uno, estaba en relación a lo literario. Porque los textos que hemos visto hace un rato son textos principalmente expositivos. En frente a lo literario, tengo este desempeño. Explica diferentes puntos de vista, motivaciones de personas, personajes, algunas figuras retóricas y estereotipos, vinculándolo con su experiencia y sus conocimientos. Fíjense, yo estoy sacando figuras retóricas y los estereotipos y las experiencias con los conocimientos. ¿Correcto? Bien, no sé si alguno de ustedes conoce esta obra, es la novela gráfica que ganó el premio el año pasado, no, el anteaño pasado, de novela gráfica de la Casa de la Literatura. Es una novela en formato tipo cómic, tipo historieta, perdón, que se hizo de la novela corta de César Vallejo, El Tungsteno, ¿no? Es una adaptación gráfica de Fabri Soto y Jorge Lévano. Este fragmento, esta página es de aquí, ¿no? De la página 12 y 13. Acá les estoy dejando el enlace. No se puede descargar, no lo he encontrado descargado. Les dejo el enlace donde está toda la obra, ¿no? Les comento que la Casa de la Literatura tiene la posibilidad, tiene en físico también se brinda, ¿no? Ah, sí, cuaderno, sí. Me acuerdo de este formato de cuaderno, ¿no? Que antes había. Pero en el interior es otra forma, ¿no? Le han aumentado unas cositas. Pero bueno, regresando. Vamos a utilizar el desempeño que les mostré hace un ratito, ¿no? Con estas dos páginas, la 12 y 13 de la novela gráfica de la novela El Tungsteno de Vallejo. ¿Sí? Entonces, y acá está el enlace donde pueden encontrarlo. Voy a dejar de compartir aquí. Y vamos a ir a la página. Está, acá está. Me voy a la página 12 y 13 para poder leerlo, ¿ya? Yo lo tengo en físico. Me lo brindaron. Muy interesante. Cada cierto tiempo dense su vueltita a la Casa de la Literatura, los que están en Lima, para ver qué textos se les podrían facilitar. A ver, quiero ver si se agranda. Sí. Se ve, ¿no? Lo voy a leer. Un poquito más, a ver. Después de las horas de trabajo, José Marino y sus socios solían reunirse en su bazar a charlar y beber coñac. Allí se jugaba también a los dados, y si era domingo, había borrachera, disparos de revólver y una crápula bestial. Y al principio de la tertulia se hablaba de cosas del Colca y Lima. Después sobre las guerras europeas, luego se pasaba a tópicos relativos a la empresa y a la explotación de tungsteno, cuyas cotizaciones aumentaban diariamente. Por fin se departía sobre los chismes de las minas, las domésticas murmuraciones vinculadas a la vida privada. Pobres horas. Son unos cobardes y unos estúpidos. Todo lo hacen porque no tienen coraje para defender sus intereses. Son incapaces de decir no. Raza endeble, servil, humilde hasta lo increíble. Me dan pena y me dan rabia. Pero no cree usted. Los indios saben muy bien lo que hacen. Además, es en la vida una disputa y un continuo combate entre los hombres. La ley de la selección. Uno sale perdiendo para que otro salga ganando. Mi amigo, usted menos que nadie. No, señor. Ah, perdón. Estas últimas palabras eran dichas con remarcado
retintín, y todo por la manía de socarronear y acallar a los demás, que era rasgo dominante en el carácter del marino. No, señor, a mí me parece que a estos indios les gusta la vida activa, el trabajo, abrir brechas en la tierra, tierras vírgenes, ir tras de los animales salvajes. Esa es su costumbre y su manera de ser. Se deshacen de sus cosas solo para lanzarse de nuevo en busca de otros ganados y otras chozas, y así viven contentos y felices. Ignoran lo que es el derecho de propiedad y creen que todos pueden agarrar indistintamente las cosas. ¿Recuerdan ustedes lo de la puerta? ¿Lo de la puerta de la oficina? Exactamente. El Zorra de buenas a primeras echó la puerta al hombro y se la llevó a colocar en su corral, con el mismo desenfado y seguridad del que toma una cosa que es suya. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué hicieron con él? Es divertido. Cuando le preguntaron a dónde llevaba la puerta, a mi cabaña, contestó sonriendo con un candor cómico e infantil. Naturalmente se la quitaron. Creía que cualquiera podía apropiarse de la puerta si necesitaba de ella. Son divertidos. Se hacen los tontos. Son unas balas. Nada, señor. Son unos débiles. Se dejan despojar de sus pertenencias por pura debilidad. ¿Llama usted débiles a quienes se enfrentan a los bosques y jalcas entre animales feroces y toda clase de peligros a buscarse la vida? ¿A que no lo hace usted, ni ninguno de los que estamos aquí? Eso no es valor, amigo mío. Valor es luchar de hombre a hombre. El que echa abajo a otro es el valiente. Lo demás es cosa muy distinta. Ahora regreso. Este es el desempeño. Figuras retóricas voy a tratar y los estereotipos, vinculándolos con la experiencia de sus conocimientos. Lo que he hecho es el reconocimiento de las voces narrativas en el fragmento para poder entender quién es los personajes, ¿no? Uno, dos, personaje tres, personaje uno, tres, sus intervenciones que se van a ir dando, ¿no? Para entender un poco la ruta dialógica que se va a ir dando en esta expresión, como es una novela gráfica, ¿no? Y puede hacerse así, ¿no? Yo lo he hecho de esta manera con numeritos para que se pueda entender. Esto lo podemos hacer de manera señalándolo, ¿no? Si proyectamos esta novela gráfica y lo vamos a ir indicando con ellos, ¿no? Para entender, ubicarnos en las intervenciones, en los diálogos. Luego, se presenta en el fragmento una dualidad de ideas, una oposición de percepciones en relación a los Zorras. ¿Cómo la explicarías? ¿Cómo explicarías esa oposición de ideas? ¿En la sociedad consideras que existen percepciones así por otras personas? Y justamente he sacado dos fragmentitos donde hablan de estas percepciones que se tienen sobre los Zorras y las otras personas en sí. Y acá lo que está buscando en este regreso a mi desempeño, que yo lo explique, esos estereotipos, justo los estereotipos, y las experiencias con los conocimientos previos que yo tenga, o los conocimientos de experiencia que tenga, ¿no? Las figuras retóricas lo vamos a ver dentro de un ratito. Entonces tengo estas preguntas, y en base a eso mis estudiantes van a participar. Y acá tengo justamente esos fragmentitos. Pobres Zorras, son unos cobardes y unos estúpidos. Todos hacen porque no tienen coraje para defender sus intereses. Son incapaces de decir no. Son raza endeble, servil, humilde, hasta lo increíble. Me dan pena y rabia a la vez. Esta es una forma de pensar de las personas. ¿De qué tipo de personas? ¿De qué personas? ¿De qué lugares? Acá lo trasladamos hasta unas experiencias que tengamos. O conocimientos que tengamos y cosas estereotipadas que hemos escuchado. ¿Llama usted débiles a quienes se enfrentan a los bosques y las jalcas y los mismos animales feroces? ¿A que no lo hace usted ni ninguno de los que estamos aquí? O sea, resaltando la imagen de los Zorras, ¿no? Por valentía. Pero al otro lado menciona, eso no es valor, amigo mío, valor es luchar hombre a hombre, dice, ¿no? Esa es otra percepción, ¿no? Y lo que pedimos es que en esto, el estudiante
pueda explicar esas oposiciones de ideas y que pueda incluir ahí algunas vinculaciones con experiencias que tenga, conocimientos que tenga de experiencias. Ahora, vamos a trabajar lo que es las figuras o las, como decía acá, el término adecuado, figuras retóricas. Acá está. Existe en este fragmento una comparación textual entre dos realidades. ¿Cómo la puedes explicar con tus palabras? ¿A qué se refiere la expresión la ley de la selección? Pero no crean ustedes, los indios saben muy bien lo que hacen. Además, esa es la vida, una disputa y un continuo combate entre los hombres. ¿La vida es esto? ¿Una disputa y un combate? Y acá pone la expresión de la ley de la selección. ¿A qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Y nos pide acá, ¿cómo la pueden explicar con tus palabras, la comparación que hace entre la vida, ¿no? ¿Es así realmente la vida con lo que nosotros conocemos? ¿Una continua lucha? ¿Y qué se refiere a la ley de la selección? Bueno, para esto quizás mi alumno pueda ayudarse esa expresión y podría decir la ley. Una ley es una norma, algo que rige, una pauta de la selección, o sea, este o el otro, ¿no? Algo que determina quién sí, quién no. Eso podría deducir mi estudiante si es que no tiene conocimiento de que la expresión, la ley de la selección, se refiere a Darwin cuando hace justamente las especies más fuertes son las que sobreviven. Va a depender mucho también de los conocimientos que tenga mi estudiante, ¿no? Pero estas ideas me ayudan a mí a saber cómo la palabra, ¿no? El uso estético de la palabra me está orientando, me está, en vez de decir fácilmente, ¿no? De que los indios, ¿no? Pues no, pues, y se sabe cómo puedan. Lo ha tratado de perfilar, ¿no? De una manera muy comparativa, o utilizado conocimientos también para reforzar su idea, ¿no? En esta expresión. Normalmente podríamos hacer este ejercicio con un texto narrativo en prosa, pero ya que surgieron estas novelas gráficas, pues decidí trabajar este ejemplo con una novela gráfica. Este desempeño que hace alusión a un texto literario, porque la mayoría de los textos que hemos visto hace un rato son textos formales, expositivos, ¿no? Y acá tengo que hacer una salvedad, una aclaración que yo usaría este desempeño si fuera yo, estuviera haciendo el trabajo con un texto que estoy viendo en literatura dentro del curso de comunicación. Pero si estuviera trabajando yo en mi plan lector, pues yo creo que aquí en mi plan lector yo podría hacer un trabajo más de mediación, de diálogo, de construcción, ¿no? Y no tanto solamente un reconocimiento de algunos puntos específicos, sino me gustaría, ¿verdad?, escuchar muchas intervenciones. Si yo trabajara el tusteno en mi plan lector, ¿no? Porque el plan lector tiene otra mirada, ¿no? Acá lo he enfocado desde el trabajo de este desempeño. Bien, esto es un poco lo que el día de hoy quería compartir con ustedes. Quería escucharlos ahora, ¿no? Estos planteamientos se hacen a partir del análisis de lo que se entiende por cada uno de estos desempeños y la pregunta justamente qué es lo que el título del texto que estamos abordando de estos encuentros son la didáctica, ¿no? ¿Cómo abordarlo? Estos son planteamientos, ¿no? O sea, ustedes pueden hacer sus variantes, obviamente, que sean más acordes según el conocimiento de sus estudiantes, ¿no? Que les pueden servir un poco más, pero creo que esta propuesta puede ser analizada también por ustedes y dar retroalimentaciones también, ¿no? No sé si algún comentario, algo quisieran dar sobre lo que hemos estado viendo, preguntas, inquietudes. Miss Lee, buenas noches. Buenas noches, Silvia. Sí, muy, muy interesante todas las estrategias que he apuntado incluso. Quería solamente que me sacara de duda, ¿no? Porque me quedé un poquito así, no sé, no lo entendí muy bien, no, de repente no estuve muy atenta.
En la estrategia 3, que habla del desempeño, identifica información explícita, relevante y complementaria, ¿no? Donde se trabajó el cuadro que usted nos señaló. Lo que se dice relevante y complementaria. Relevante se refiere a los hechos en sí, se refiere a la idea principal. A la idea principal. Y complementaria, hechos y detalles. Y detalles. Ok, entonces sí. Sí, entonces, para corregir ahí ese punto, y creo que sí me confundí. Ah, ok, entonces relevante vendría a ser la idea principal y la complementaria vendría a ser los hechos con los detalles. Sí. ¿Sí? Ya, mis, sí, esa era la idea que me tenía un poquito confundida. Gracias. Pero muy gracias importante, a usted. Muy importante, muy precisa con sus estrategias, mis. Uh-huh. Y muy detallado para cada desempeño. Gracias. No, gracias a ustedes por la retroalimentación también, porque esto me ayuda a mí también perfilar y mejorar también mi planteamiento. Como ustedes saben, yo también soy profesora de aula, ¿no? Y entonces ahí también tengo que ver cuáles puedo mejorar, perfilar también, escucho a mis estudiantes, ¿no? A ver si me entienden también lo que propongo o no, ¿no? Por acá Ricardo nos dice, ¿cuál sería la situación comunicativa o situación significativa que se plantearían para trabajar estos desempeños en las experiencias de aprendizaje? ¿No? Bien. Para poder abordarlos, sí, es cierto. Tendríamos que tener una situación significativa amplia y después de tener esa situación significativa, con los textos que trabajemos nosotros, ahí recién encaminar la estrategia, ¿no? Con el texto ya planteado, ¿no? En este caso yo estoy, si se dan cuenta, yo estoy abordando la didáctica, ya el cómo relacionado con el desempeño. No estoy creando, por ejemplo, la situación, desde las situaciones. Porque las situaciones, yo les comento ahora, en mi colegio hemos planteado una situación que vamos a trabajar en un proyecto, que es un proyecto sobre las energías limpias, y en el cual vamos a trabajar paneles, estamos aún por ver, estamos en construcción los paneles solares, si lo van a elaborar los chicos o van a trabajar, o vamos a hacer una campaña para adquirir paneles solares y utilizarlos para poder emplearlos, para calentar su comida, usándolo en los microondas, usando los paneles solares. Y en el caso de comunicación, lo que me va a colocar, voy a trabajar yo, va a ser qué. Voy a trabajar lo que es toda la difusión de la campaña de sensibilización, ¿no? A través de las redes sociales, ¿no? Con los estudiantes, convirtiéndolos un poquito en lo que se refiere en community manager, ¿no? Difusores digitales de información sobre este tema. Y ahí ya tengo la temática sobre energía pura y limpia, que se le denomina. Ya es mi situación justamente, cómo podemos concientizar esta mirada de energía pura en el uso diario de nuestros empleo, ¿no? En los elementos de de uso cotidiano, ¿no? Como los microondas. En base a eso es lo que vamos a comenzar. Ya estoy seleccionando mis textos que habla sobre las energías limpias, ¿no? Y ahí es que yo voy a ver esos desempeños y voy a utilizarlos para poder trabajar, ¿no? Eso vendría a ser un poquito, Ricardo, la explicación, ¿no? Y acá cada uno pues plantea sus situaciones, ¿no? Pero yo creo, no sé si nosotros en el cole hacemos eso, planteamiento de situaciones, no sé si también en algún momento lo podremos compartir, ¿no? Si desean también para poder explicarles esa ruta que vamos a seguir, les podría explicar en la siguiente reunión, si desean, ¿no? Para ver qué es lo que yo abordaría específicamente en comunicación. ¿No? Acá me estoy centrando justamente ya en el tratamiento del desempeño. ¿No? ¿Alguna otra idea por ahí? Bien. Voy a repetirles la secuencia de clases. Mañana vamos a abordar la competencia Escribe en su lengua materna, ¿correcto? Y el día viernes se comunica oralmente. ¿Se ha fijado que yo estoy trabajando a partir de mis desempeños? Estoy tratando de entenderlos más y ver cómo poder abordarlo con ejercicios más prácticos. Ustedes, para el día lunes 27, si no me equivoco, 27, sí, ¿no? No, lunes 27, sí, lunes 27, van
a mostrarme algunos ejemplos que ustedes mismos hayan elaborado con los desempeños, un desempeño que quisieran trabajar. Va a ser más el lunes 27. Una primera parte voy a hablar yo de instrumentos y en la segunda les voy a dar la palabra para que ustedes mencionen algunos ejercicios, algunos planteamientos estratégicos que propongan para abordar, similar a lo que hemos visto ahora, ¿ya? Pero les pido por favor que desde ahora vayan pensando qué competencia quisieran trabajar, qué desempeño les gustaría trabajar, ¿no? Y siempre entendiendo qué busca el desempeño para que luego puedan plantearlo adecuadamente. Y pregúntense cómo lo propongo para mis estudiantes. Ya no se olviden que porque el 27 les toca hablar a ustedes también, ¿eh? Así que no vaya a ser que nos quedamos así mudos. ¿Ok? Bien. Les reitero mi agradecimiento por estar el día de hoy acá en este encuentro, el primero del taller. Mañana nos reunimos a las 6. No se olviden ingresar con su nombre y apellido para que así se les haga más fácil el acceso a la sesión. El enlace es el mismo del día de hoy. No se olviden que es personal, no le esté compartiendo, por favor, ¿no? El material se le estará brindando ya a través de la cámara, seguro que hay un correo. Revisen su spam, revisen, porque a veces se puede ahí colgar la información, no se olviden de eso, revisen su spam, por favor. Y bueno, a ver, ¿algo más que me estoy olvidando? No, creo que no, ¿no? Entonces, bueno, entonces cualquier cosita ya nos estamos comunicando. Muchísimas gracias y nuevamente en nombre de la Cámara Nacional de Educación del Perú y el mío propio les agradezco por estar en estos encuentros, ¿ok? Y cualquier cosita nos comunicamos por el WhatsApp. Ya tienen mi número directo si quieren mandar mensaje o si no en el grupo que tenemos. Muchas gracias. Ya. Mañana les menciono, Silvia, alguna bibliografía que puedan revisar, ¿ok? Gracias.